mientras que en solitario para ellos serían inalcanzables. Aquí tenemos a nuestro siguiente protagonista. Regresamos con él a la península ibérica, un ratonero común, abundantísimo en nuestro país. Esta especie, ratonero común, fue una de las primeras aves de presa protegidas por la ley en nuestro país. Hoy en día, ya todas las aves rapaces del mundo gozan de esa protección. Pero no siempre fue así. Durante muchísimos años las perseguimos y matamos de todas las formas posibles porque las considerábamos alimañas. Perjudiciales para nuestros intereses humanos y en particular para la caza. Y la verdad es que estábamos confundidos, porque las aves rapaces son fundamentales para el equilibrio natural. Al ser depredadores, ocupan el último eslabón en las cadenas alimenticias, así que de ellos depende que el resto de las especies tengan una densidad adecuada, evitando así plagas de roedores, de insectos e incluso la aparición de enfermedades. Mirad, para que os hagáis una idea, solamente esta especie en nuestro país, el ratonero común, consume al año toneladas de roedores. Beneficioso en las ciudades, nos ayuda con esas ratas de alcantarilla. O en el campo, donde se ha convertido en un gran aliado del agricultor, porque él con sus hábitos alimenticios mantiene a raya las plagas en la agricultura, evitando así el uso excesivo de venenos, topicidas, raticidas, que de no tener demasiado cuidado esos venenos, podrían terminar llegando a nuestros hogares. Es que tenéis a un colaborador incondicional con nuestros ecosistemas.